Muy buen día, queridos amigos. ¿Cómo les va? Comenzando una nueva semana aquí en la mañana de Campo Directo. Les recordamos a todos ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv y estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hoy nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias porque hemos venido a ver y a presenciar un recorrido en ensayos de garbanzo con malezas. Realmente muy interesante para prepararse para la próxima campaña. Esto estuvo a cargo de la firma FMC. En instantes tendremos el relato y el testimonio de los técnicos de esta empresa. Si les parece, comenzamos nuestro microagropecuario presentando estos títulos. Productores de huevos piden la rebaja del IVA. Pese a que la producción creció 2,2% respecto de 2016, los productores de huevos dicen que la presión impositiva y la falta de control en la actividad afecta a la industria. Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas aseguran que la coyuntura no está bien, que hay serios problemas en la cadena de pagos y que necesitan que el gobierno los ayude con la reducción del IVA al 10,5% y el control de la informalidad en la producción de huevos. Se revitaliza la venta de campos. Agentes inmobiliarios destacan que luego de las últimas elecciones se reactivó el clima de negocios para la venta de campos. Afirman que mejoró el nivel de consultas y se observan intereses concretos y que, a diferencia de otros años, se espera un inicio de 2018 con niveles de negocios por encima del habitual. A continuación presentamos las cotizaciones, el cierre del mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 4.600 pesos, maíz 2.520 pesos, trigo 2.750 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 80 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 19 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilos, 29 pesos con 65 centavos. Vacas buenas, 22 pesos con 23 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros 34 pesos con 11 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy desde las 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 21 centavos para la compra, 17 pesos con 61 centavos para la venta. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que hoy, a partir de la hora 10, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más información. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de la mañana de Campo Directo y les recordamos que estamos ubicados en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos venido hasta aquí a participar de un recorrido por lotes de garbanzo que lamentablemente el clima en la provincia de Córdoba no ha permitido un excelente desarrollo agronómico de este cultivo. Pero sí se pudo apreciar distintos ensayos con malezas resistentes y aplicación de productos de la firma FMC. Estuvimos dialogando con el técnico responsable de este ensayo, el ingeniero agrónomo Santiago Actis. Primero agradecemos a la facultad, que la verdad que la facultad siempre nos abre la puerta para poder hacer tratamientos, ensayos, digamos, y más sobre un cultivo que de a poco va creciendo en Córdoba, regional, lo que es el garbanzo. Lástima, digamos, las condiciones, digamos, climáticas
de frío y helada que surgió, que aparecieron, digamos, en este año, que un poco se ve en el lote acá de producción de la facultad, como hay muertes de plantas. Pero bueno, más allá de eso, digamos, lo que queríamos mostrar nosotros, por eso digo un poco, se armó un poco una recorrida con algunos garbanceros, era mostrar la eficiencia de los herbicidas de FMC para el cultivo de garbanzo, en el cual venimos a mostrar lo que era capaz 50, que es un producto registrado, que es un producto banda verde, que es selectivo, y con una larga residualidad, donde hoy estamos más hablando de 200 días después de haber aplicado, con control sobre amaranto y cerraja, que son dos malezas problemáticas en Córdoba, con gran, digamos, problemas en los lotes. Bueno, como con capa hemos tenido, digamos, hemos controlado muy bien, hasta dos o tres camadas de colorado, en este campo, al menos en este lote de producción. Santiago, los testigos vemos que hay otro tipo de malezas también. Hay otro tipo de malezas, hay sorgo de Alepo, también está registrado en esa dosis de capa sorgo de Alepo de semilla. Y bueno, lo que es, pero básicamente, y un poco también por eso el producto entra muy bien en el cultivo regional, en lo que es garbanzo, con las malezas problemas y lo que están, y con alta presión que hay en los lotes de centro norte de Córdoba, como es amaranto, como es cerraje, como es sorgo de Alepo. Entonces, una alternativa viable en el cual uno lo pone el producto en mayo y puede llegar hoy a diciembre y decir, por eso venimos a mostrarlo, cómo tenemos versus el testigo lleno de cerraja, amarantos y sorgo versus el tratado con el producto FMC. Sin, digamos, con un buen control sobre los mismos. ¿Este producto se aplica solamente en barbecho, en la pre-siembra? En pre-siembra, pre-emergencia. Bien. Ese, digamos, es el posicionamiento del producto. Bien, ¿y con eso protegemos el lote? Con eso protegemos el lote, con esa dosis está hecho para que pueda pasar el invierno y iniciar su acción sobre las malezas primavera y verano, como es el amarantus, como es un sorgo de Alepo de semilla y como es algunas cerrajas que siguen apareciendo. Entonces somos contundentes en ese momento y también porque, digamos, de esa dosis llega con ese control, logrando que pues, se pueda cosechar limpio, que también es uno de los problemas que muchas veces se acarrean o se ven a campo cuando el lote está muy sucio y requiere varias aplicaciones para poder, digamos, cosechar limpio y que el grano sea manchado. Entonces te da ese atributo, el producto de no tener competencia y llegar más limpio a esa cosecha del cultivo. Es el momento de presentarles la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del curso virtual sobre buenas prácticas agropecuarias organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Está dirigido específicamente a los productores agropecuarios, pero también al público en general, interesado en abordar ejes que relacionen la producción con el cuidado de los recursos. El martes 12 de diciembre a las 14:30, el ingeniero agrimensor Guillermo Subelsú dictará una charla sobre técnicas de producción y diferenciación de las principales especies comestibles silvestres. La charla dará comienzo a las 14:30 en el aula 12 Sur de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. De esta forma hemos llegado al final de nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Queremos agradecer a todos ustedes por vuestra compañía. Nos estamos reencontrando mañana martes, como siempre, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.